Santiago, para contarle que las autoridades han dispuesto un control policial para ordenar el traslado de Alberto Fujimori, aún no se tiene previsto, así sea cierto, a dónde se va a dirigir. Podría ser a la casa de su hija Keiko Fujimori o también a una clínica, porque sus allegados han señalado que en las últimas horas esta demora por parte del Instituto Nacional Penitenciario le ha producido a Fujimori un estrés y ellos también. También están previendo que el exmandatario sea revisado por algunos médicos y tal vez internado momentáneamente en una clínica. Pues bien, a los 85 años, Alberto Fujimori, el expresidente que gobernó a Perú entre los años 1990 y 2000, ha sido liberado gracias a un fallo del Tribunal Constitucional de este país que le ha restituido el indulto otorgado el año 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. A decir de muchos expertos, esta situación pone a Perú en abierto desafío y desacato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya le había advertido a Perú que se atenga, o mejor dicho, que evite otorgarle un indulto al exgobernante, que se abstenga de otorgarle una medida de beneficio humanitario, toda vez que esto pondría vulnerablemente a las víctimas, a los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Hablando de este tema, para entrar en contexto, en el año 2009 la justicia peruana sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos que se produjeron durante su gobierno, y esto es tipificado como crímenes de lesa humanidad, y para el derecho internacional los crímenes de lesa humanidad no se les puede aplicar ningún tipo de indulto, amnistía o alguna medida de beneficio. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue clara al señalar que Perú, el Estado peruano, tiene que abstenerse de otorgarle este beneficio a Alberto Fujimori. ¿Podemos esperar que ocurra algo, Francisco, contra el Estado peruano, teniendo en cuenta, bueno, esta desobediencia, por decirlo de alguna manera, a lo que había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar, se está esperando que haya una reacción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta interpusieron una apelación. Ellos señalaron que van a pedir a la Corte Interamericana que ordene una medida cautelar y al mismo tiempo pida que se excarcele, que se meta a la cárcel nuevamente Alberto Fujimori. Algunos juristas internacionales están señalando que esta situación puede llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir una audiencia en la cual se ordene al Estado peruano devolver todo lo actuado y que Fujimori sea puesto nuevamente en prisión. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en capacidad de convocar a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que le pida de una manera más enérgica a Perú y que cumpla el mandato de la CIDH. Además, algunos otros expertos han puesto en evidencia que esta situación coloca a Perú en la lista de países que no cumplen con los mandatos internacionales y podría poner en una situación crítica al Estado peruano. Francisco, estamos viendo en vivo y en directo las imágenes con el automóvil que traslada al expresidente Alberto Fujimori, que lo hace a través de una multitud de personas. Sigamos hablando un poco de estas reacciones en la sociedad. Hubo festejos y también, por supuesto, como bien decías, sobre todo por parte de familiares de las víctimas de las masacres por las que cumplía condena, manifestaciones de rechazo. La sociedad peruana está, sin lugar a dudas, dividida, ¿verdad?, en torno a la figura de Alberto Fujimori.
Sí, la liberación de Fujimori va a polarizar más a este país porque hay gente que lo recuerda como un gobernante que dejó al país libre del terrorismo y también mejoró la economía, realizó obras a favor del Estado peruano ahí en lugar, a favor de la población, en lugares donde el Estado peruano no llegaba, construyó colegios, construyó viviendas y también hospitales, pero por otro lado también se produjeron violaciones a los derechos humanos y precisamente la liberación de Alberto Fujimori no le va a permitir una tranquilidad como el ex gobernante o sus principales seguidores quisieran, porque la justicia peruana va a iniciar un juicio el 18 de diciembre por el caso conocido como Paty Vilca, donde la Fiscalía acusa al expresidente Alberto Fujimori, a su asesor presidencial y socio político Vladimiro Montesinos, así como a 21 integrantes del Escuadrón Paramilitar Colina, de haber asesinado a 6 campesinos. El caso se remonta a enero de 1992 y los fiscales están responsabilizando a todos ellos de haber secuestrado, torturado y asesinado a 6 indígenas. Se está diciendo que en este caso están implicados por delito de homicidio calificado con alevosía. Y justamente minutos antes de ese reporte conversé con Gloria Cano. Ella es abogada y también representante de la Asociación Pro Derechos Humanos. Ella ha manifestado que van a presentar un recurso legal ante la justicia peruana para que se le cambie la situación legal de Alberto Fujimori, que en este momento es comparecencia con restricciones para este juicio que se va a realizar el 18 de diciembre. Los defensores de derechos humanos están pidiendo que se le cambie la situación legal por detención al ex gobernante y su libertad, como había señalado, no va a ser lo más tranquila como él esperaba. Y si las cosas no se encuentran bien en el plano legal, tampoco están mejor en el aspecto económico, porque la Procuraduría Especializada en Delitos Anticorrupción acaba de revelar que el expresidente Alberto Fujimori tiene una deuda de reparación civil al Estado peruano por más de 15 millones de dólares por 3 casos que ya fueron sentenciados y hasta el momento no ha cumplido con reparar esta suma. Mientras tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos días antes le dio plazo a Perú para que se pronuncie por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dijo que Perú no tenía que liberar a Alberto Fujimori. Ha habido una reunión en la Cancillería peruana entre el ministro Sí. de Justicia y también el canciller de este país. Aún se desconoce cuál es la respuesta que se le está brindando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Francisco, te hago otra pregunta. Bueno, estamos viendo, como decíamos, las imágenes en vivo y en directo del traslado de Alberto Fujimori. Y una duda, ¿no?, que rodea a este evento es hacia dónde se dirige. Se habla de que continuará su vida, por lo menos en los próximos días, en la casa de una de su hija, Keiko. Sí, justamente Keiko vive en la casa que fue el hogar de la familia Fujimori. Es una casa de su difunta madre, Susana Iguchi, y ella ahí ha estado viviendo con sus hijas. Como la casa es un recuerdo familiar, los hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji habrían decidido que su padre, una vez que sea liberado, sea trasladado para que en ese recuerdo familiar de los Fujimori pueda él vivir estos días de libertad y también retomar fuerzas y restablecerse de este encierro que él ha venido llevando estos 16 años. Pero también había otra versión de los allegados
allegados a la familia Fujimori, porque señalaban que estos trámites de la resolución del Tribunal Constitucional le habían llevado a un estrés al ex gobernante y había sufrido una descompensación. Eso lo señaló enfáticamente Absalón Vázquez, quien fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori durante su década de gobierno, y se recomendaba que era mejor que los médicos lo revisaran para evitar cualquier complicación en su salud.